Bien, buenísimo. Ya está. Bueno, Juan, pero Sofía, la verdad que va muy bien. Estuvimos hablando con los docentes de la cátedra y creemos que en diciembre ya pueden entregar la tesis. Sí, ay, esperemos que sí. Estamos re contentos, Juan, Ricardo. Bueno, qué suerte. Y también me enteré que les está yendo muy bien con el proyecto de las huertas urbanas. Sí, por suerte estamos re cansados, así que nada, estamos esperando de que salga todo bien. Sí, seguro no van a tener problema. Sabía que ese lugar era complicado el tema de la presencia del plomo, pero si hicieron los análisis, Sí, no van a tener daño con ya esto. está. Sí, no, salieron todo bien, así que nada, estamos re contentos con Ricardo. Bárbaro, ya van a poder plantar y va a salir todo bien. Sí. Bueno, entonces quedamos para el próximo encuentro. Quedamos entonces. Muchas gracias, Elena, la verdad. Encantada. Dale, buen día, nos Nos vemos. Chao, vemos. chao. Chao. No sé cómo decírtelo. Decímelo. Me llamo Antonia, del colectivo de la huerta. Sí, ya sé quién es Antonio. Hay un grupo de personas internadas. ¿Internadas? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Por intoxicación de plomo. Ricardo, hiciste los exámenes. Vimos que estaba todo bien. No. No los hice. ¿Cómo que no los hiciste, Ricardo? Necesitaba la plata. ¿Cómo vas a jugar con la salud de la gente por plata, Ricardo? Mira, reza que no les pase nada. Sofía, se murió uno.